Bienvenidas y bienvenidos al curso de Palmas Flamencas. Hoy vamos a ver el acompañamiento de la soleá. La soleá es probablemente el embrión sobre el cual se desarrollan casi todos los toques de 12 tiempos en el flamenco. Tiene un carácter melancólico y su nombre posiblemente proviene de la palabra soledad. La soleá tiene un tiempo lento y pesado y métricamente es muy parecido a las alegrías o la bulería, siendo esta, la soleá, mucho más lenta que las anteriores. La soleá tiene un amplio abanico de estilos y variantes, siendo las más importantes las de Triana, las de Cádiz, las de Jerez, las de los Puertos, las de Alcalá, las de Utrera y, como no, la Polá. No se suele acompañar la soleá con percusión o con cajón, a no ser que sea soleá por bulerías, en cuyo caso al final sí que requiere un tiempo un poquito más ágil y estable. Lo que sí será indispensable serán las palmas. Lorca comentaba lo siguiente de la soleá. La soleá es más grito y desesperación que gesto. Lo hondo, lo escueto, el fondo primitivo andaluz. Para el acompañamiento de las palmas por soleá veremos dos patrones, uno un poquito más tradicional y uno más moderno. Para ello será indispensable, como no, conocer la métrica de la soleá, ya que las palmas lo que hacen básicamente es acentuar sus tiempos fuertes. La métrica de la soleá es típica de la lírica popular andaluza, siendo una amalgama de compases terciarios y binarios, con una suma de 12 tiempos. En este caso serán 2 compases terciarios y 3 compases binarios. Vamos allá con el primer patrón. Haremos un conteo de 12 tiempos, los cuales el 12 será 2, es decir, contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Empezaremos por el 1, 2, o sea, por el 11, 12. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. En este caso, la soleá para mí tiene un especial énfasis o acentuación en el tiempo 3. O sea, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Ok? Esta primera parte del compás, la primera mitad del compás, será igual para el primer y para el segundo patrón. En el segundo patrón es donde haremos los acentos diferentes. En este primer patrón acentuaremos los tiempos 6, 8 y 10. Es decir, quedará 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1, 2, 6, 8, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1, 2, 3. Este patrón es un patrón un poquito más tradicional. En este caso, este sería el patrón de palmas. Lo que podemos hacer, como en otros patrones, será variar un poquito el relleno de los acentos. O sea, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 8, 10, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Lo que no puede fallar es 3, 6, 8, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver un segundo patrón un poquito más moderno. Será básicamente igual, pero cambiaremos el acento del 6 al 7. Quedará de la siguiente manera. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Recordar, siempre es importante intentar darle nuestra personalidad al ritmo que estamos haciendo, por sencillo que parezca. Y el relleno o no de las palmas en los acentos también dependerá de nosotros, como no. Evidentemente podemos combinar los dos patrones, todo dependerá del acompañamiento que estemos haciendo, del guitarrista, del cantador o de la composición. Siempre tenemos que intentar darle, personificar el ritmo, intentar hacerlo nuestro, aunque sea sencillito, no pasa nada. En este caso, por ejemplo, podemos jugar con el relleno entre los acentos. En el caso de la soleá por bulería, al final el tiempo se eleva y se vuelve rítmicamente bastante más ágil. En este caso, pudiera ser que se efectuara el efecto repique, esa técnica que hemos visto en otros patrones. En este caso también se da. Vamos a ver un pequeño ejemplo para recordar de cómo se hace. Será siempre que haya más de un palmero, uno de ellos hace tiempos fuertes y el segundo hará lo contrario, o corcheas, o sea. 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. será el primer palmero y este el segundo. Vamos a utilizar una base de palmas a tres para estudiar el efecto repique. Dejaré el vídeo en la descripción por si queréis utilizarlo para estudio. El efecto repique. Como en anteriores ocasiones, la teoría es muy sencillita, la práctica es un poquito más compleja, requiere mucho estudio, mucha concentración y mucha calma. Espero que os haya gustado la clase, cualquier duda o aportación la podemos comentar por aquí. Aconsejo, como siempre, estudiar otras líneas de palmas que tengo en mi canal de YouTube o ritmos de palmas. Para tanto como base, como para estudio y como no siempre intentar acompañarnos con música grabada, que es muy interesante y también a veces, cuidado, muy fácil de perder el compás, hay que estar concentrados. Espero vuestros comentarios y aportaciones, muchísimas gracias por todo, nos vemos en la siguiente. Gracias.